Hoy concretamente se cumplen ya 6 meses de lo que ha sido el inicio de esta cuarentena, aquel 20 de marzo, y desde aquella fecha el sector turístico está sin poder abrir sus puertas, sin poder trabajar, atravesando una crisis terminal, por lo cual hoy los agentes autoconvocados de viajes se han concentrado aquí frente a la municipalidad para expresar su reclamo, para manifestar la emergencia del sector y para pedir básicamente que les dejen abrir sus puertas. Estamos acá con Gustavo, que es el referente del sector. Gustavo, contanos concretamente a qué se debe esta movilización que están realizando hoy y que ya vienen realizando, ¿no es cierto?, meses anteriores. Bueno, el motivo de esta movilización, que se está realizando también en simultáneo con un montón de colegas a nivel nacional, donde empezó temprano con nuestros compañeros en Buenos Aires, frente al Ministerio de Turismo, y ahora a las 11 iban al Banco Central, es en repudio a este nuevo gravamen del 35% que encarece la compra de divisas al extranjero y por ende el valor de los viajes. Entendemos de que esta medida solamente atenta a hacernos desaparecer como un sector de turismo, el cual ya viene castigado desde fines del año pasado con la implementación del impuesto país, que gravaba en un 30% el valor de los viajes. Eso nos hizo que tengamos la peor temporada alta de la historia. Sumado a eso, en el mes de marzo, con la pandemia, con el devenir, nos ha hecho cerrar las puertas. Se han cancelado los vuelos, cerrado las fronteras. Nosotros veníamos pidiendo por protocolos unificados a nivel nacional la libre circulación, el poder tener una previsibilidad para la temporada, donde todavía no hay a ciencia cierta un futuro en el cual nosotros podamos prever de que esta temporada de verano va a ser prometedora para lo que es agencia de viajes. Y este gravamen del 35% directamente viene a ser el tiro de gracia para un sector de las agencias de viajes que engloba 5.600 agencias, más de 28.000, 30.000 familias, pero lo peor es que hay más de 1.5 millones de 1.200.000 puestos de trabajo de que corren serios riesgos de poder mantenerse en pie. Esta decisión arbitraria del gobierno, que pareciera que se toma sin considerar cuáles son los impactos para el sector, lo único que nos hace ver es que a corto plazo va a devenir en una gran cantidad de despidos y quiebras masivas del sector de las agencias de viajes. Gustavo, ¿y qué pasa con lo que es la temporada de verano, digamos? ¿Qué expectativas hay? Vos recién decías que hay muchas dudas al respecto. ¿Hacen falta algunas certezas como para poder empezar a diseñar lo que será esta posible temporada de verano? ¿O lo ven con ojos difíciles, digamos, esto de que se pueda abrir y que finalmente haya algún permiso, ¿no?, para de apertura en relación al sector? La verdad que lo vemos realmente como muy difícil, porque hoy todo está en manos de los gobernadores. Hoy ni siquiera nosotros tenemos una libre circulación. Hoy entendemos que también esta convocatoria que nosotros estamos haciendo acá está dentro de un contexto sanitario, pero a nivel nacional y desde el Ministerio de Turismo tampoco hay un protocolo unificado donde no hay certeza para las empresas de transporte de que puedan transitar libremente por el país. Tampoco hay certeza para la hotelería si va a poder trabajar a ocupación llena. Y las noticias que nosotros venimos viendo, que cada intendente pone barricada en cada municipio, hace que se hable de una temporada alta con pasajeros que se lo inste a hacer un viaje de cercanía, en movilidad propia, lo cual atenta a la gente de viaje, porque sabemos que ese es un turismo que no pasa por agencias de viajes. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos entonces la palabra de Gustavo López, referente de los agentes de viajes de turismo, quien nos contaba la situación por la cual están atravesando, una situación crítica, que lo que básicamente está requiriendo es que los dejen trabajar, que les brinden alguna ayuda como para poder empezar a funcionar, porque la situación, después de ya 6 meses de una actividad completamente parada, no da para más.